Este segundo grupo, perteneciente al semillero de investigación de la Facultad de Diseño Industrial, busca a través de este traje producir objetos para un segmento de la sociedad. Se estima que en Colombia la población adulta es de 1.344.409 personas. En realidad hay una población que son como los adultos mayores o otro tipo de público que todas sus funciones, su anatomía, van disminuyendo su destreza y sus facultades. Entonces hay productos que los están dejando por fuera. Con esta indumentaria se simulan los efectos del paso de los años en el cuerpo. Para la pérdida de la visión se tienen estudiadas afectaciones como la retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración macular. Los guantes dan una sensación de artritis reumatoidea, el arnés dificulta la movilidad articular y la curvatura de la columna. Creamos este traje para que el diseñador pueda ponerse en los zapatos de la persona y sentir qué es lo que le está dando dificultad y poder aplicar mejor esa información a los procesos de diseño. Facilitar las funciones motrices, visuales y auditivas son los pilares fundamentales en los que trabaja este grupo de estudiantes. En este año esperan desarrollar empaques útiles para toda la sociedad. Este proyecto es el resultado de una línea de investigación de ergonomía de la Universidad Pontificia Bolivariana.